Más, eh, hogei minutuko sí, más, txanda eh, dakazue. Tienen 20 eh, minutos. Vale, Igo, vale. Eh, eh, un eh, on, Buenos días. Eh, 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 de eta a asko casco, eh, a todos, sí, a todos suben, eh, y gracias por da, a... gran a, oportunidad eta, a... a... estar aquí bueno, gure y... esperientziak ta... eta, aportarles eta nuestra txeko. experiencia y contarles nuestras cosas. Para nosotros es una oportunidad, buenos días, egun eh, hon, eh, poder compartir en la línea de la estrategia de la OMS lo que podríamos llamar medicina integrativa y venimos a hablar sobre todo del apoyo a la salud, una educación para la salud. Eh, yo soy Carmelo Vizcarra, soy director médico del Centro de Salud Vital SUAISPE en Navarra y presidente de ASIMI, que es la Asociación de Salud y Medicina Integrativa que integramos en Euskadi y también llamamos eh, zona norte, a todas las personas que quieren eh, apoyar pues una, un, una salud, ¿eh? o Sasuna, de alguna manera, en el sentido de completar y de, y de ir hacia una educación para la salud y, y un paciente activo que ya en Osakidecha se está contemplando esta posibilidad. Y en apoyo de esa dirección venimos a. a, a exponer nuestras ideas. y sobre todo nuestras experiencias en, en este Parlamento. Es que, gracias por abrirnos las puertas. Egunon, buenos días. Yo soy Juanjo Martínez, soy médico de medicina convencional, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y también soy miembro de, de Asimi. ¿Y por qué venimos a nuestro Parlamento? Pues venimos a este Parlamento a pedirles tres cosas. La integración de la medicina tradicional y complementaria en la sanidad pública la regulación y acreditación de la formación y del ejercicio de la medicina tradicional y complementaria y una educación para la salud en todos los sectores y a todos los niveles. ¿Y entrando por qué pedimos esto? Pues eh, en el primer punto, la integración de la medicina tradicional y complementaria en la sanidad pública, porque hay contrastada evidencia científica de que la medicina tradicional y complementaria es buena y es eficaz para los pacientes. Y desde mi experiencia personal, de largos años ya de ejercicio de medicina convencional, les puedo decir que esto lo tengo más que comprobado. En muchas ocasiones, en mi ejercicio profesional, me he encontrado situaciones en las que no, con, mi, con mis conocimientos de, de medicina, no he podido resolver los problemas de los pacientes. <coughs> Perdón. Sin embargo, eh, por haber adquirido ciertos conocimientos de, de medicina tradicional y complementaria, de medicina integrativa, esos problemas los he podido resolver. Y esto es experiencia que comparto con muchos compañeros de, de medicina convencional. Además, existe abundante pero muchísima información, muchísima bibliografía médica en revistas de prestigio que indican que existe evidencia científica de que la medicina tradicional complementaria es eficaz y es buena para los pacientes. Y les podemos facilitar, si no lo hemos hecho ya, que tengo mi duda, les podemos facilitar cantidad de bibliografías en este sentido. Pero es que además el 75% de los pacientes demandan medicina eh, tradicional y complementaria, sobre todo en enfermedades crónicas. Y, y esto, eh, la OMS, en, los, en el análisis que hizo del primer programa eh, a favor de la medicina tradicional integrada en la, en la sanidad pública, concluye y dice que, que se revelan claramente que la demanda de la medicina tradicional y complementaria es constante y, y va en aumento en todo el mundo. En España el, casi el 60% de las personas considera útil la acupuntura y un 53% de, de, los, de las personas en España consideran que los productos homeopáticos son efectivos. Y esto no lo decimos nosotros, lo hizo una encuesta del Fecit, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y ese trabajo lo encargó el Gobierno español a esta fundación hace tres años nada más, en 2016, y concluye esto. Además, consideramos que es importante el respeto al derecho del paciente para elegir al profesional y los tipos de tratamientos que considere mejor para su salud, después de una información veraz y contrastada. Eh, como acabo de decirles, hay experiencia y bibliografía abundante que certifican que hay una evidencia científica de que las medicinas eh, tradicionales y complementarias son eficaces para los pacientes. Pero es que además tenemos. Ejemplos en, en países muy cercanos como Portugal, Francia, Alemania, Suiza, y, eh, en nuestros países de alrededor que ya tienen integrada la medicina tradicional y complementaria en su sanidad pública. Luego les explicaré un poco más ampliamente esto en otro punto. Hay un aumento de la morbilidad en las enfermedades crónicas. La OMS, en el informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles del 2011, dice que hay un aumento previsto de mortalidad debido a las enfermedades crónicas y que es el motivo más urgente para desarrollar y fortalecer la colaboración entre los sectores de la medicina convencional y la medicina tradicional y complementaria. Además, la medicina eh, tradicional y complementaria contiene el gasto sanitario, y esto es algo muy importante. Y es tan importante como que el, los sistemas de salud de todo el mundo y los niveles de enfermedad crónica y los costos de atención sanitaria son cada vez más elevados. Esto lo estamos viendo en todos los países avanzados. Y tanto los pacientes como los dispensadores de salud están exigiendo una atención personalizada y están haciendo hincapié en, en la atención individualizada a la persona. Y esto es lo que hace la medicina tradicional y complementaria, y por lo que hay que aplicar y ampliar el, el acceso a productos prácticos y profesionales de medicina tradicional y complementaria. Pero es que además la OMS dice que los pacientes cuyo médico de cabecera sabe medicina complementaria tienden a tener menos costos y vivir más tiempo. Y además que el impacto de la medicina tradicional y complementaria no, los, no solo se observa en la sanidad pública, en la salud pública, sino también en, el, en lo puramente económico. En el European Journal of Health Economics de 2012, el doctor Baaras, epidemiólogo holandés, concluye en su trabajo que los pacientes cuyo médico de cabecera tiene formación adicional en medicina tradicional y complementaria suponen hasta un 30%, menos, un 30 menos de coste de asistencia sanitaria y tasas de mortalidad, y que estos costes más bajos son el resultado de una menor hospitalización y un menor consumo de medicinas. En el informe del, del abogado canadiense Mark Lalonde, ministro de Sanidad en, en, de Salud en Canadá, en, en las nuevas perspectivas de la sanidad eh, de la salud eh, canadiense, dice textualmente: la medicina tradicional y complementaria no, los, no solo se utiliza para tratar enfermedades, en particular las enfermedades crónicas, sino también para prevenir enfermedades, mejorar la salud y mantenerla. Y para algunos gobiernos ha demostrado tener una buena relación costo-eficacia. En este informe. El señor Lalonde, el ministro Lalonde, hace una comparación y un estudio entre la influencia de los factores de salud y el gasto o la distribución del gasto económico destinado a estos factores. Y cabe resaltar, como pueden ver ahí, que el factor que más influía en la salud era el estilo de vida. Algo que la medicina tradicional y complementaria insiste y trabaja fundamentalmente. Pero sorprendentemente, solo se le destinaban el 1,5 de los recursos económicos de, de sanidad en Canadá a este apartado. Sin embargo, el 90%, como ocurre en la mayoría de los países avanzados, del gasto de, eh, de salud se, distaba, se dedicaba al sistema de salud, que solo tenía un, un 11% como, como factor de influencia en la, en la salud de los canadienses. Pero es que además la integración de la medicina tradicional y complementaria en la sanidad pública lo recomienda la OMS en su estrategia de la OMS en, sobre medicina tradicional y complementaria para el, el periodo 2014-2023. Y como les decía anteriormente, hay muchísima experiencia y homologación ya no solo en Europa, en, en Norteamérica, en, en Asia, en todos los continentes hay ya experiencias importantes de integración de la medicina tradicional y complementaria en la sanidad pública. Y para dejarles algunos. Eh, Detalles, simplemente por, por proximidad, Portugal, en su ley 71 del 2013, incorpora la acupuntura, la fisioterapia, la homeopatía, la medicina tradicional china, la neutropatía, osteopatía y quiropraxia en la sanidad pública portuguesa. Pero es que además reconoce la autonomía práctica y la deontología de la medicina tradicional y complementaria. En Alemania, los tratamientos de medicina tradicional y complementaria están integrados a través del, del Servicio Público de Salud. Holanda financia completamente las terapias en el sistema de salud público. Suiza en 2009 hizo un referéndum sobre las terapias complementarias y el 67% de la población optó por la integración de estas en la sanidad pública eh, suiza. Pero no contentos con esto, hizo una evaluación de estos eh, siete años, ocho años y en 2017 concluyó que la, tras comprobar la eficacia volvió a confirmar que estas se equiparaban a la medicina convencional y siguen estando en la sanidad pública. Bueno, pues esta es la Estrategia 2014-2023. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está instando a los eh, diferentes países, instituciones sanitarias y gobiernos de los diferentes países del mundo a promover el uso terapéutico de la medicina tradicional y complementaria. En algunos eh, espacios se llama las MAC, las medicinas alternativas y complementarias. En realidad, en los últimos años nosotros vamos hacia una medicina integrativa, integrar lo bueno de la medicina convencional, integrar lo, lo bueno de la medicina tradicional. Igual que este edificio es un edificio antiguo y es un edificio que a nadie se le ha ocurrido derruir y construir algo nuevo, vamos a utilizarlo y luego vamos a renovar las paredes, las pinturas, los lugares y los espacios. Entonces, eh, lo tradicional no es malo, lo venimos de la tradición. Estamos donde estamos gracias a nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros... Y ellos vivieron también con un tipo de medicina un tipo de medicina natural integrada en las leyes del universo y en las fuerzas de la naturaleza. La OMS en, ese, esta, en esa estrategia sigue diciendo que hay que reunir asociaciones de profesionales de medicina tradicional y complementaria y medicina convencional para promover la utilidad segura y eficaz de la medicina tradicional y complementaria. En esa medicina tradicional y complementaria viene toda aquella... Eh, corriente, lineal, desde Hipócrates, porque Hipócrates, entre otras cosas, decía que tus alimentos sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba haciendo una educación para la salud. Hoy mismo, a la mañana, he entrado en la página de, la, de Osaki Decha, en la página web, y pone Osasun Escola, favoreciendo la salud. Esto es lo que eh, nosotros estamos implicando y llevamos décadas en este trabajo. ¿eh? No se puede... Eh, eh, to no todo vale, pero no todo hay que excluir. Y venimos desde, desde nuestra experiencia a compartir que trabajamos en una ciencia hacia la evolución de la salud, recogiendo lo bueno de toda la corriente médica antigua. Y no podemos caer en el falso orgullo de los médicos de creer que los antiguos no sabían y que nosotros no sabemos. Los antiguos sabían de fuerzas de la naturaleza y de procesos del universo mucho más que nosotros. Ellos no se contentaban con aliviar los síntomas de la enfermedad. Lo que intentaban era que la persona volviera a tener armonía con el universo, con el macrocosmos y al mismo tiempo con su mismo universo interno que es el microcosmos. De alguna manera, ahora cualquier persona sabe de ecología. Estamos hablando de ecología orgánica, de ecología emocional, ecología psicológica y ecología espiritual en el sentido de que la palabra espíritu viene de soplo, aliento, y que significa algo que entrego al mundo. Y nosotros venimos a entregar a este Parlamento pues, nuestra experiencia, nuestras vivencias, y no solamente nuestra teoría. Yo personalmente, después de 40 años de práctica de la medicina y 6 años de estudio en la Facultad de Bilbao, entonces de Bilbao, puedo hablar desde la experiencia. Entonces, proteger y conservar los recursos naturales. Venimos de donde venimos en el linaje y recordar de dónde venimos es importante. Esas costumbres que se mantienen. A nadie se le ocurre destruir la Catedral de Santa María de Vitoria de Gasteiz y construir una catedral nueva. Se hizo una catedral nueva, pero también quedó la antigua y ahora se ha renovado la antigua. Esto venimos. No todo vale, pero al mismo tiempo la medicina eh, natural... Es importante porque somos parte de esa naturaleza. Amalurra, decimos en euskera, y Amalurra significa que cuando yo estoy en contacto con, ese, con esas fuerzas de la tierra y de la naturaleza, yo me estoy curando. La palabra curar viene del latín curare, y en latín curare significa cuidarse. La propuesta de la medicina natural es cuidarnos para curarnos. Entonces, facilitar estudios de eficacia. Hay muchos estudios en Internet. ¿eh? Solamente el que es ciego para ver lo que quiere ver solamente no será capaz de encontrar. Pero hay miles de estudios en favor de una medicina que ya se practica en Alemania, en Austria, en Suiza, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en muchos países de la Tierra. Entonces, lo que eh, proponemos es una creación de un consorcio académico estatal, o por lo menos a nivel de Euskadi, donde los que tenemos experiencia o décadas de experiencia y vivencia podamos unirnos con legisladores, pero que hay países que ya se nos han adelantado. O sea, en eh, Alemania, a Matías Gierke, que es un oncólogo de la medicina tradicional, que luego él estudió medicina natural y medicina antroposófica, que es una de las que están integradas en el sistema alemán eh, en este momento, el Ayuntamiento de Berlín le propone. Eh, que uno de los grandes hospitales de 300 y pico camas sea reciclada en un hospital de medicina integrativa y medicina antroposófica. No es más que sumar, no es más que sumar lo bueno de la medicina convencional y lo bueno de todas las fuerzas de la naturaleza que puedo despertar en mi interior. Educación primaria para la salud. Osakidecha no habla de enfermedad, Osakidecha habla de salud de escuela de salud. Osatu y Osotu tienen la misma raíz. En el idioma en euskera, en este momento, Osatu significa tanto completar como curar. No venimos a aliviar la enfermedad, venimos a ir a las raíces profundas donde Osatus, Osotu, Osotus, Osatu, donde curándome me completo, completándome me curo. Entonces, la idea nuestra es promover no la patogénesis y el estudio de la enfermedad, que eso ya lo ha hecho la medicina convencional en las últimas décadas, sino además eh, integrar en las facultades de medicina, en los medios de comunicación e incluso en los espacios, especialmente en los niños, en las escuelas, una educación para la salud. Promover la salud, no fijarnos en la patogénesis y tratar la enfermedad sino favorecer la salud. ese es un nuevo paradigma que inevitablemente ya el pueblo, el pueblo llano que no entiende de medicina está encontrando, está buscando cuando dos terceras partes en europa se consideran que están buscando la medicina natural o la medicina integrativa. un parlamento vasco ¿eh? no puede estar escojar la rica, no puede estar mirando para otro lado. la corriente va para ahí. la corriente eh, curativa va hacia un paciente activo, donde deje de ser paciente y sea actuante, paciente o agente de su propia salud. Y una escuela de salud es eh, el nombre que en las instituciones de la medicina higienista en Estados Unidos en el siglo XIX, y repito, en el siglo XIX llamábamos escuela de salud a las instituciones donde la idea no era te trato como médico, sino te ayudo a encontrar tus capacidades de curación. La palabra doctor viene de docere, y docere en latín significa enseñar. De donde viene docente, de donde por eso hay doctor en medicina, doctor en ciencias, doctor en hist historia y doctor en ingeniería el doctor es el que sabe y el que enseña una educación para la salud en los medios de comunicación donde los profesionales de la salud seamos libres de utilizar aquello que consideramos eficaz porque en medicina solo hay una la que cura y medicina es si ampliamos la ciencia del curar, estamos utilizando lo bueno de la actualidad y lo bueno de la tradición. En un lugar como Euskadi, donde yo me acuerdo desde pequeño, había muchas personas que se curaban con plantas o ahora mismo hay gente que se está curando pues disminuyendo la cantidad de comida, haciendo ejercicio, explicando y expresando las emociones, pues yo considero que en este momento el 80% de las enfermedades del ser humano va por no expresar ¿eh? a través de la palabra y de la acción lo que estoy pensando y estoy sintiendo. Y si no lo expreso, lo voy a expresar a través de los síntomas de la enfermedad. La OMS en 1946 dice que la salud, ¿eh? la salud no es un estado de, solamente de ausencia de enfermedad o de afección, la salud es un estado de bienestar físico, psicológico y social. Y muchas veces enfermamos por el ritmo de vida, enfermamos por no expresar nuestras emociones, por nuestras angustias, por nuestra mala alimentación, porque no hacemos ejercicio. Y entonces vayamos a lo llano. Ahorraríamos muchísimo al sistema porque lo podemos pasar. Y, si, y, y además en profundidad el coste sanitario es mucho menor cuando hay una educación para la salud. Y entonces los antiguos decían que la medicina, además de ciencia, es arte, ars médica. Y el médico y todos los terapeutas que trabajamos a nivel de salud y nosotros dos somos médicos médicos, de alguna manera lo que acompañamos es en el proceso de curación. Pero primero porque de alguna manera nosotros estamos intentando curándonos a nosotros mismos, ayudamos a curar a las personas que acuden a nosotros. Bueno, para finalizar, simplemente decirles que creemos que la educación para la salud hay que hacerla a tres niveles: en la educación primaria, en la secundaria, en la universidad, en aquellas especialidades, sobre todo que son del ámbito sanitario, pero también en la sociedad y en los medios de comunicación. Hay que crear talleres y asignaturas de educación especial. Hay que implementar una verdadera educación para la salud en el sistema educativo y, cuando mejor, que en la primera fase de lo, cuando los niños están en la educación primaria. Pero también, como decía, en la, en la secundaria y en, en la formación especializada en la universidad. Y en la sociedad hay que hacer que todas estas normas de, de salud, de factores de ámbitos saludables y factores de salud lleguen a toda la población, a todos los ámbitos sociales, hay que hacer talleres, hay que hacer educación y hay que utilizar los medios de comunicación para ello. Es otra de las cosas que les pedimos. Muchas gracias, Casco. Tienen ustedes un turno de diez minutos para responder. Bueno, pues empezamos eh, respondiendo perdón, al señor Barrio de, del Partido Popular. En concreto, en la pregunta sobre las sociedades científicas, decirle que eh, no existen sociedades científicas en, en este tipo de medicina, pero sí existen dentro de muchas asociaciones a nivel nacional de profesionales sanitarios, como puede ser oncología, en diferentes eh, asociaciones profesionales. En España existen ya secciones de, que están investigando y que son los que están publicando este tipo de, de trabajos que demuestran la, la evidencia científica. No solo eso, eh, a nivel internacional, le puedo comentar que en hospitales tampoco, eh, cómo decirlo, de, convencidos de que la, de la eficacia de estos de estas eh, terapias, como el, el Anderson Cancer Center de Massachusetts tiene una unidad de medicina integrativa. Donde se trabaja el, el tema cuerpo-mente, con lo cual están publicando montones de, de trabajos en la eficacia en los pacientes oncológicos. Es decir, hay, no solo aquí, sino que fuera de aquí también haya asociaciones que están trabajando en el ámbito científico con estas patologías. Eh, Preguntaba sobre los colegios profesionales, si nos sentíamos representados por los colegios profesionales. En este momento, a nivel de colegios profesionales, no tenemos contacto. Hemos intentado alguna vez. En cambio, sí que tenemos apoyo desde los colegios de enfermería. Por ejemplo, el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa. Eh, hace unos meses hicimos un pequeño curso de medicina, enfermería integrativa antroposófica, que fue además acreditada por el gobierno vasco. Entonces, a nivel de enfermería, sí que. Eh, eh, tenemos ese apoyo, la enfermera está más cerca de la persona doliente, la, persona enfer la enfermera está más por un apoyo hacia una educación para la salud y nosotros no estamos tanto en contra, sino estamos eh, ampliando la ciencia del curar. En ese sentido, eh, decir que nos gustaría tener ese apoyo, nos gustaría que el colegio, la organización médica del colegio, Colegial, igual que en el 2004 o 2009, pues abriera la posibilidad a que los médicos trabajando con homeopatía, con acupuntura o con otros tipos de medicina tuviéramos un título o por lo menos un reconocimiento, cosa que luego se ha retirado. ¿no? Entonces ha cambiado mucho las cosas desde el año 2004, donde la OMC que antes apoyaba eh, un título médico en terapias no convencionales al de poco tiempo se retiró qué poderes ocultos, qué ha ocurrido ahí, pues no tenemos información. Pero como la OMC ha cambiado de dirección 180 grados, la Organización Médica Colegial de España, sí. Entonces, a nivel de, de, en ese sentido, sí que no nos sentimos apoyados, ni comprendidos, ni tan siquiera con los ataques se nos llamó para que nosotros argumentáramos a favor de lo que nosotros trabajamos. Yo llevo 40 años trabajando y o me he equivocado mucho, o el ayuno es una de las cosas más efectivas a nivel de terapia, que es lo que hacen los niños cuando están enfermos, cuando, están, cuando, cuando tienen fiebre o cuando tienen otros procesos. Entonces, Walter Longo es un, es un eh, gerontólogo americano que él está utilizando el ayuno incluso cuando hay quimioterapia, porque él dice que haciendo quimioterapia y haciendo ayuno a la vez, los efectos secundarios de la quimio disminuyen y la acción de la quimio es mucho mayor. Entonces, eh, creo que solamente podemos opinar sobre medicina integrativa los que llevamos décadas en esta línea. Y yo llevo 40 años en esta, eh, o mucho me he equivocado, o creo que he visto muchas curaciones. Otra cosa es que a veces la curación empieza por lo natural, a veces hace, a, hay que pasar a la medicina convencional y a veces a la cirugía y, y a veces a... Pero yo, yo empezaría siempre por lo natural, que es en general menos costoso, menos riesgos y que donde la persona pueda ser haciente eh, de su propia salud, fuera del paternalismo médico, donde es el médico el que decide qué tratamiento. El médico lo que tiene que es informar a la persona para que la persona decida, pues yo voy a decidir por esto o por lo otro, y no, no, no quitar una medicina, sino apoyar con la otra. A la señora Rojo contestarle que eh no temo, hemos tenido ninguna reunión con con Osakidetza ni con personal del Gobierno Vasco, creo que ninguno de los dos no. ni ni sabemos de que haya existido esa esa reunión. Con respecto a la señora Zavala. Eh en relación al gasto sanitario mm, aquí hay un, una diapositiva añadida a lo que hemos terminado. que es el estudio que citaba antes, donde el 30% de menos de costos y 30% menos de tasas de mortalidad en los pacientes, donde el médico de cabecera, además de la medicina convencional, sabía y aplicaba medicina natural, medicina complementaria o medicina en este momento llamamos especialmente integrativa. Hay un estudio que habla de que la metformina en, el, en la diabetes ¿eh? es eficaz. Eh, en una parte, en un 30 mm, más o menos, en, en, un, en, un, en una proporción, pero es que los cambios en los hábitos de vida todavía es mucho mayor, eh, duplica los beneficios de una merformina para disminuir el azúcar en sangre de la persona diabética. Entonces sí que hay estudios y les podemos pasar todo lo que necesiten, ¿no? de alguna manera. Porque eh, en relación a estudios científicos, nos encontramos con un problema, que nosotros no tenemos los medios económicos y tampoco tenemos el apoyo de las grandes farmacéuticas, porque las grandes farmacéuticas son de la medicina convencional, no hay grandes farmacias de la medicina natural. Y además, en este país, durante muchos años, a las personas... a veces médicos y otras veces otras personas que efectivamente no estaban suficientemente capacitadas, pues pudieron trabajar en medicina integrativa. En un momento esas personas eh pues eh, cotizaban a la a la seguridad social. Y, en, y dejaron abrir consultas sin una capacitación, sin una regulación. Entonces, lo que estamos pidiendo es una capacitación-regulación. En principio, tener un título profesional, profesional sanitario, y a partir de ahí, una capacitación en medicina alternativa, complementaria medicina natural. No todo vale, pero tampoco vamos a excluir todo. A mí que no me meten en el mismo saco de una persona que, que haga sanación pránica, chamánica, química, y yo soy. Una persona que tengo título médico. Y entonces, como médico, yo doy a la persona lo que considero que es más eficaz y menos dañino. Porque una, eh, una, eh, una frase, un aforismo médico dice: primum non nocere. Antes que nada, no hacer daño. Si la medicina natural no es suficiente, pasamos a la química. Y si la química no es suficiente, a la cirugía. Juanjo, como él eh, les ha dicho, él es cirujano. Y como él dice, eh, ...trabaja el lado humano de la cirugía. Bueno, con respecto a la señora Blanco... ...decirle que nosotros estamos absolutamente en contra del intrusismo... ...que creemos en una medicina segura... ...y que precisamente una de las peticiones que hemos hecho... ...es para que esto se regule y se consiga evitar el intrusismo... ...que como bien decía también hay en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y cómo integrar los derechos de los pacientes... ...a optar por un tipo de, de terapia... ...con los profesionales que no están de acuerdo... Hay experiencias en, todos los, en todo el mundo ya, pero no, no vamos a inventar nada. Se pueden ir integrando eh, los profesionales que no crean en esto, no tienen por qué implicarse en ello. Pero hay muchos profesionales que, como se suele decir en otro ámbito, les está costando salir del armario, pero algunos vamos saliendo del armario y nos pronunciamos en este sentido. Yo personalmente, como acaba de decir Carmelo, soy cirujano, creo que de medicina convencional obviamente poco sesgo tengo de, de parecer una persona que esté, no sé, lucubrando en otras cosas porque mi práctica quirúrgica es diferente a una medicina interna o otro tipo de especialidad, ¿no? Sin embargo, trato pacientes, veo estos problemas y como he dicho antes, la formación en medicina tradicional y complementaria me ha ayudado muchas veces a resolver problemas. Se puede integrar de forma progresiva en los hospitales, se pueden crear unidades de medicina integrativa que vayan haciendo su labor, como el caso que contaba del Anderson de Estados Unidos, donde inicialmente apenas tenían pacientes y hoy día todos los pacientes oncológicos pasan por esa unidad porque han demostrado la eficacia que tiene para los pacientes oncológicos el ser tratados por la unidad de cuerpo y mente. Entonces… Hay muchos ejemplos, el hospital de Berlín, que es un hospital integrativo completo, hay muchas formas de hacerlo y sobre todo poco a poco y sin hacer daño a nadie ni, ni molestar a nadie. Esa es la idea. ¿no? Y finalmente, a la señora Solárzano le diría que, para empezar, creo que sabrá que los, los medicamentos químicos, como acaba de comentar el doctor Carmelo Vizcarra, son en este momento la tercera causa de muerte en los países industrializados. La tercera causa de muerte después de las patologías cardíacas y del cáncer. Creo que es un nivel. Porque todos los medicamentos químicos tienen unos efectos secundarios importantísimos. Y te arreglan una cosa y te estás estropeando otra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sabemos cómo es la política. El pediatra sabe cómo es la política de farmaindustria, lo agresivos que son, la cantidad de, de, de cosas que hacen para que se vendan sus productos y viven de que la gente esté enferma, no de que esté sana. Y lo que estamos promoviendo es todo lo contrario. Mantener la salud de los pacientes. Y desde luego no estamos. He hecho unas menciones a la OMS que me han sorprendido porque creo que la OMS, como Organización Mundial de la Salud, está muy lejos de. o debe estarlo muy lejos de estar aprovechándose de que la, la República China facilite el estudio para a, a, decir que es así, que es como los chinos, que, que tienen su medicina tradicional china, están apoyando el estudio, vamos a decir que hay que decirla. La, le voy a poder leer después una, unas declaraciones de la doctora Chan, que fue la presidenta de la OMS hasta hace dos años, en la que, desde luego, me parece que, que deja bastante claro, y no creo que la OMS sea un, una institución digna de ponerle, entre comillas, el, el interés que tiene en, en esto. ¿no? Eh, además, es que hay otros trabajos, como el que he citado de, de, de la Londe, Sabemos la situación que, es, que nos está llevando a la quiebra económica de la sanidad de, cada, de todos los países industrializados, porque el gasto sanitario es cada vez más grande y un, un gasto muy importante de, de esa parte, una parte muy importante de ese gasto es los medicamentos. Entonces, eh, de todos modos, también quería decirle que nosotros estamos absolutamente en contra de la charlatanería, totalmente en contra. Y lo que le he dicho a la señora Blanco me, nos hace. Lo que queremos es que eso se evite. Hay muchos médicos, como el doctor Vizcarra, como él dice, médico, médico, que ha estudiado medicina, que practica una medicina integrativa y que hacen un trabajo excelente. Y si no, no estaría 40 años trabajando en esa especialidad. Entonces, vamos a unir esfuerzos. Lo que queremos es la mejor medida, la mejor sanidad. Lo bueno de cada parte. Y, le, y se lo dice un cirujano convencional que, que cree en lo que hace, creo que hay que complementar las dos cosas. No tenemos que dejar una parte porque esa parte tiene cosas buenas, cosas malas también, por supuesto. Y hay mucha charla charlatanería y hay mucha gente que se aprovecha, por supuesto. Vamos a evitar eso. Vamos a regular, vamos a formar a la gente y vamos a ver los efectos. En el, si ha leído tan detenidamente el, el, el estudio de la, la estrategia de la OMS, hay una, una información que dice que en, en Suecia, cuando se implantó esto, los médicos de medicina convencional solicitaron formación en medicina complementaria porque consideraron que los médicos complementarios no eran eficaces, como, eran más eficaces que ellos en algunas cosas. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo importante es integrar lo bueno de cada una de las partes y trabajar conjuntamente. Esa es la idea que nosotros tenemos y lo que veníamos a solicitarles. En diez segundos, decir solamente que hay un consorcio en Estados Unidos. Eh, donde cientos de instituciones y facultades de medicina están actuando y de ellos hay 57 escuelas de medicina. Significa 57 facultades de medicina, entre ellas Harvard, eh, Yale, eh, eh, escuelas grandes de medicina que están apoyando una medicina integrativa. Allá donde la medicina es eh, privada, ellos dan a las personas lo que las personas están buscando. Entonces, en este momento... Creemos que nos cae cada vez hay más personas que abogan por un sistema de salud donde primero vamos a probar la medicina natural y si no, pasamos a la química y a la cirugía y luego a, a otros tipos de terapia no vigor en Chandari aquí en Godio. Tampoco tienen cinco minutos para cerrar la comparecencia. Bueno, en principio decir que Eurocan, que es una institución a nivel europea donde eh, hay eh, far, eh, farmacéuticas, médicos, terapeutas y sanadores, eh, consideran que hay 145.000 médicos que aplican la medicina alternativa y complementaria, medicina natural, medicina tradicional y complementaria en Europa. Y entonces la idea no es restar, sino es sumar, es a favor de natura. Y de alguna manera cuando decimos esto es porque es ampliar la ciencia del curar. Eh, yo como médico considero que la curación es un proceso biológico, no es un acto médico. Cuando yo tengo una herida, me hago una fractura, yo voy al médico, voy al traumatólogo y entonces el traumatólogo me pone los huesos en su sitio, en su lugar. Pero la curación es inherente al organismo humano. Cómo despertar esa capacidad autocurativa es lo que todas las medicinas integrativas en este momento estemos intentando apoyar. No es aliviar solamente, sino decir cómo potenciar la capacidad de autocuración que está latente en esa homeostasis que hay en, en, en tu interior que mantiene el equilibrio. Entonces, es un, ampliar la ciencia de la salud, es actuar a favor de Natura, porque somos cultura. Somos eh, natura, somos eh, 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 herencia, pero podemos hacer mucho por el proceso de, de curación. La palabra curar, como, de, como les decía antes, significa cuidar y la propuesta de la medicina integrativa es cuidarnos para curarnos. Y entonces, bueno, estamos pidiendo lo mismo que ya está eh, el conflicto de intereses, conflicto de intereses hay en este país, de Pirineos para abajo, porque de Pirineos para arriba, en Alemania, en Suiza, en Austria, en Inglaterra, en Italia, hay muchos hospitales y hay cátedras de medicina homeopática y medicina antroposófica en Suiza, Cátedras dirigidas por médicos y que están dando formación a médicos, entonces estamos pidiendo capacitar porque somos los más eh, perjudicados por el intrusismo de personas que sin saber nada se lanzan a, a pinchar agujas o a dar homeopatía, entonces estamos pidiendo regulación, capacitación, integrar. ¿Eh? En la facultad de medicina, en los medios de comunicación, en las escuelas infantiles, porque los niños de hoy en día no solamente tienen que aprender de, las escu de los ríos o de las montañas de África o de Asia, sino tienen que aprender qué hacer con una buena alimentación, qué hacer con sus emociones, cómo puedo relajar cuando mi padre está enfadado, cuando tengo problemas, puedo respirar y puedo hacer yoga, puedo hacer relajación para cuidarme, cuidarme, para curarme. Bueno, finalmente, como decía la señora Sorzano, les quería leer la declaración de Margaret Chan, directora general de la OMS hasta el año 2017, en la que dice que en todo el mundo la medicina tradicional es el pilar principal de la, presenta, de la prestación de servicios de salud o su complemento. La medicina tradicional y complementaria es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. La medicina tradicional de calidad, Seguridad y eficacia comprobadas contribuye a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. Estoy convencida de que será un instrumento útil para los gobiernos, las planificadores de sistemas y profesionales sanitarios y, lo más importante, beneficiará a las personas que buscan atención apropiada dispensada por el profesional apropiado en el momento apropiado. Promuevan la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional y complementaria, segura y eficaz a través de la reglamentación y de la investigación así como mediante la incorporación de productos profesionales y prácticas de los sistemas de salud según proceda, integrar la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud mediante el desarrollo y la aplicación de políticas y programas nacionales sobre medicina tradicional y promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional en los profesionales y los usuarios. La misión de la OMS consiste en ayudar a salvar vidas y mejorar la salud. En lo que respecta a la medicina tradicional y complementaria y con miras a promover esas funciones, la ONS facilita la integración de la medicina tradicional en los sistemas de salud. Personalmente creo que es necesario ya, llevamos un ciclo con un tipo de medicina. Hay una demanda en la sociedad bastante clara y creo que hay que comenzar ya a practicar otro tipo de medicina, un, me, un tipo de medicina donde se integren los buenos haceres de cada una de las partes, de la convencional y de la medicina tradicional y complementaria, y eso va en beneficio de nuestros pacientes y es lo que queremos los médicos. Muchas gracias. Es casco. Yo terminaría con una frase que dice Wilhelm Reich, eh, médico, doctor en, en psicoanálisis, decía. Tenemos que entender la salud antes de intentar la curación de las enfermedades. Nosotros estamos en apoyo y en entender y favorecer la salud. Osasuna de Nochaco. Salud para todos y para todas. Gracias a los dos. Damos por terminado este punto y iremos en busca de los siguientes comparecientes.